Que alguien tiene mucha hambre en la producción porque seguimos engriendo nuestros estómagos. Esta vez con Luigi Montegirfo y Leoncio Carrera, quienes nos traen una crónica que es de puro corazón, porque cuando de antojos nocturnos se trata, el rey indiscutible de la nocturnidad es el anticucho, ¿sí o no, dama y caballero? Ya sea este de esquina, de carretilla o de guarique, por los caminos del anticucho, un plato de corazón peruano que vamos a saborear y ver por dónde se encuentra a continuación. A ver, amiguito, ¿qué te va a servir, amigo? Tengo anticuchito, pancita, choncholí, rachi, mollejita, precio de pueblo, precio barato, 7 y 10 soles. Eso es lo que me gusta. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Que vive el anticucho peruano! Sabrosa carne cocinada a la parrilla. Junto a unas papas doradas y choclo, terminan de decorar este plato denominado anticucho especial. Anticuchito con su ajicito, tiene que ser. De todo, veneno. De todas maneras. A ver, mira, este es el combinadito que viene con sus patitas doradas, su porción de choncholí y tres palitos. Y como hemos visto a nuestros buenos amigos, hay que meterle su ajicito, su veneno, su rico y delicioso veneno. Cuenta la historia que antiguamente el anticucho se hacía con carne de llama. Una vez que llegaron los españoles y traen el ganado vacuno, se cambia la carne de este camélido sudamericano por el corazón de la res. Debido a que los españoles dejaban de lado en sus platos las vísceras, es donde los esclavos no perdían la oportunidad de comer algo. Es por eso que ellos no dudaron en incluirla en su plato y hacer lo que hoy tenemos como nuestro rico plato combinado de anticucho con pancita y rachi. Los peruanos somos de comer en esquina. Los peruanos nos gusta que en el invierno tenga nuestro fuego alto para poder cocinar algo, porque somos de barrio y siempre salimos a comer un rico anticucho. Esta noche en El Sexto Día no te pierdas la ruta del anticucho. ¡A comer! ¿Quién dice que los argentinos son los capos de la parrilla? Quien piense eso, equivocado está. Aquí, en El Sexto Día, le presentaremos la ruta del buen anticucho, con historias de personas que han trabajado por varios años tras las brasas, el carbón y el humo para poder atender a su gente. Uno de estos casos es el de Doña Pochita, que con 20 años de anticuchera nos cuenta su experiencia. Señor Pochita, ¿cuántos años usted como anticuchera? 20 años. 20 años dedicadas al carbón. Al carbón, al humo, al corazón, al todo. A la pancita, choncholí. Eso es. ¿Nos puede explicar un poco cuáles son los primos que tenemos? Tenemos anticucho de pollo, anticucho de corazón. Tenemos mollejita de pollo, mollejita de corazón. Ajá. Rachi, pancita, choncholí, chuleta. ¿Ya? Esto es la pancita. ¿Ya? Este es el choncholí. Ahí nos pasan el choncholí. ¿Y el choncholí qué es? También es de la panza, sino son las tripas. Es una tripa larguita, pero ¿ya? Yo, ¿qué pasa? Yo lo corto todo. Entonces tenemos pancita, choncholí y rachi. ¿Los chinos consumen rachi? El hachi. ¿El hachi? Vienen, dice, doña Pochita, una porción del hachi. ¿Lachi? ¿Qué es lachi? El hachi. Ay, ya sé que es el rachi. Este es el rachi, el librito. Los que no saben leer, acá aprenden a leer y a escribir. La vida le ha enseñado a doña Pochita a compartir sus secretos en la cocina. Ella nos cuenta qué es lo que nos prepara y, de paso, comparte cuál es su secreto y algunos tips en la maceración de los productos. ¿Cuál es su secreto? Los secretos están en estas manos. Nada al final, con amor, con pasión y con todo. Perfecto. Acá ya tiene la molleja y el corazón. Perfecto. Acá está la molleja. Claro. Acá se le fría así. Se le echa un poquito de aceite. Ajá. ¿Y cuánto tiempo se demora usted, digamos, en condimentar todo esto? Ah, ya, eso se tiene que hacer en la mañana. Ya. ¿O sea, para qué? Para que le den el sabor, el gustito. La maceración es de 3 a 4 horas. Ajá. Que nosotros esto lo incluimos en la mañana. Ya. Y el negocio es a partir de las 5 y media hasta las 12 de la noche. Pero como estamos con una de las bravas, teníamos que pedirle que nos enseñe a cocinar. Ojalá que no se me queme, no es esto.
¿Cuánto tiempo tiene que estar por acá más o menos? Ok. Acá primero se tiene que freír la molleja y el corazón porque sí es crudo. Ah, ya. Uno tiene que combatir también con el humo acá. Gracias a las sacrificadas noches de arduo trabajo, doña Pochita ha logrado conseguir muchas cosas a través de los anticuchos. Tengo dos hijos profesionales, uno de ellos es chef. Vale, ya estudió, ya me ha seguido a la mamá. No, claro, la mamá no estudió en una universidad, en un instituto. La mamá estudió en una universidad de la vida. Y luego una hija que también es enfermera, ¿no? Sí, ya, y el gordito que está en cocina con nosotros. Además, esa noche la han coronado como la reina de los anticuchos de Lima. ¿Qué es lo que vas a pedir ahorita? Un combo. ¿Un combo? ¿Y qué viene en ese combo? Anticuchito, pancita y corazón. ¿Y te gusta mucho el anticuchito o la pancita o el corazón? Todo, mixto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Un combinado de todo. Oye, de verdad, y la gente viene siempre harto combinado, ¿no? Sí, es que se prueba de todo un poco. Pues. ¿Te lo comes sola o lo compartes? No, lo voy a compartir. Sí. ¿Quién? Con alguien que no quiere salir ahí. Acá vamos a poner los anticuchos. Bien. Los anticuchos buenos, grandes, los anticuchos de Doña Pochita, donde vaya. Esta es la identificación de Doña Pochita. Ahí está su venenito. Qué rico está, mira, uf. Vamos a salir un poquito, ¿eh? Vamos a comer ahora. Y esto para Olenka. Ah, claro. Para Olenka. Olenka. Quiero tenerte, Olenka, acá para que deguste los buenos anticuchos de Doña Pochita. Gratis para Olenka. Siguiendo la ruta del buen anticucho, llegamos donde Doña Delia, quien todos los días religiosamente de 7 a 12 de la noche se encarga de ponerle la sazón, el sabor y el carbón a su quiche. 5 para llevar de frente, tanto le piden así, doña Edel. Ah, sí. Bien, gracias, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cuántos años te dedicas tú a preparar? 23 años. ¿En qué enseñó? La vida. La vida. Con eso es el que educo a mis hijos, con eso. Puedo educar, puedo dar de comer. ¿De cuántos años son? El mayor, que está todavía en la universidad, tiene 25. La otra señorita tiene 23. Digamos, son profesionales, están estudiando. Están estudiando todavía. ¿Cómo te sientes tú con eso? Que le puedes dar universidad con puro corazón de muy feliz, orgullosa. Con tantos años encima, entre aderezos, fuego y carbón, Delia nos cuenta cuántos anticuchos puede vender en una noche y nos da el secreto para poder tener éxito en el negocio. ¿Cuántos anticuchos te haces en una noche? 100, 150. Algo por ahí. ¿Cuál es tu truco? ¿Cuál es tu secreto que puedas compartir con nosotros? ¿Un buen anticucho, una buena pancita? Un buen racho. Ah, mucho amor. Perfecto. Con la parrilla tendida, prendida y servida, Delia nos cuenta cómo es que divide la parrilla para trabajar. Veo tu parrilla que la tienes dividida en tres. ¿Acá qué tenemos? Acá hay corazón combinado. Tiene corazón de pollo, choncholí, molleja, rachi, y anticucho y corazón de pollo acá crudo. ¿Todavía falta cocinar? Ok. Ahora acá tenemos molleja, esta es la mollejita. La mollejita, sí. No, eso ya está sancochada. Ya está sancochada. Sancochada derecho, en la parrilla. Escúchame, ¿cuánto tienes que sancochar la molleja antes? Hasta, sí. Para que quede suave. Hasta que quede suave. Basta de floros. Llegó el momento de la verdad. Vamos a probar, pero ojo. Si usted viene y no quiere pagar, mire qué le puede pasar. A ver, prueba. Y escúchame, para los que no pagan, ¿qué tiene por ahí? Este más chiquito de acá. ¿Va a cortar un par de dedos por ahí o no? Ah, lo repongo lo que han comido. Y si la gente viene de parte del sexto día, ¿sabes su descuento? Un plato gratis. Un plato gratis. Plato ancestral que viene de generación en generación. Es lo que hoy nos muestran los anticuchos del tío Johnny, con más de 50 años atendiendo a la gente. Ahora encargado de Felipe, su hijo. Bien, señoras y señores, y seguimos en esta ruta de puro corazón, de puro anticucho. Y nos encontramos en la calle, en la avenida Catalino Miranda, con República de Panamá, inicio de la vía expresa. ¿Cómo estamos, Javier? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto cuesta más o menos una porción? ¿Cómo salen las porciones? Ahorita cuestan 9 soles, ya que vienen 5 palos de anticucho. ¿Ya? O si no, también 9 soles, pero vienen 3 palos de anticucho con su porción de choncholí. Mira la gente cómo come desde tempranito, viene a comer. Llegó el momento de presentar el negocio y el plus agregado que tienen ellos para los extranjeros. ¿Usted solo se dedica a la atención para extranjeros?
No, no, para todo nacional también, no, claro. Cuando vienen los extranjeros, usted es el que le habla. Claro, se le... Do you speak English? Sometimes when I need my friend. Ah, very good, very good. Why my friend? Acá lo podemos atender a los italianos, franceses y a los quechohablantes. Come back here, we are working every night, please. Would you like to stay in Perú en Anticucho for everybody? Yeah. Okay. Lo dicho, que venga todo el mundo acá, que regresen. Acá lo atendemos a todas las noches, claro. Qué rico, se va sintiendo el humito ya, el olor del anticuchito. Mira cómo va saliendo el humito, bro. Mientras sigue avanzando la preparación, Felipe nos cuenta que puede sacar entre 100 a 150 porciones al día. Y aquí, unos comensales nos dicen cómo se debe comer el anticucho. Anticuchito con su ajicito, tiene que ser. De todo, veneno. De todas maneras. Pues vengan a comer el del tío Johnny. Ahí está. Prepara rico esos anticuchos, ¿eh? A ver, mira, este es el combinadito, que viene con sus papitas doradas, porción de chocholate y tres palitos. Y como hemos visto a nuestros buenos amigos, hay que meterle su ajicito, su veneno, su rico y delicioso veneno. Bueno, a una cuadra de la Plaza La Bandera tenemos todos estos points que son clásicos por tener anticuchos. Vamos a entrar a uno de ellos que nos dicen que lo hacen al estilo norteño y vamos a ver si son tan ricos o no como los de carretilla. ¡A comer! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el negocio de los anticuchos? 25 años ya de experiencia. ¿Cuál es el toque? ¿Cuál es la sazón? ¿Cuál es el secreto que tienen ustedes? El punto del parrillero, el momento de freír y la preparación. La gente lo dice, y gente que hay que tomar en serio. Es por eso que pueden vender, escuche bien, ¿cuántas porciones? 1000 porciones. ¿Al día? Al día. ¿Y el fin de semana? El doble. ¿El doble? Es que nosotros contamos con 3 locales acá. Ah. ¿Por qué el peruano es tan anticuchero? Aparte que le metemos corazón a la comida. Bueno, tú mismo lo has dicho, el corazón, la sazón que tenemos todos. Está bien rico, y aparte, sí. Claro, está delicioso. Tú te lo has comido todo también. Claro, de todas maneras. Sí. ¿Tú crees que yo pueda poner algunos anticuchos y me enseñes a ponerlos a la parrilla? Claro. Hay 4. Ya. 2, 3, 4. Listo, y ahí esperamos nomás. Sí, este es... ¿Le echo esto? Sí. Al anticucho nomás, sí. ¿No? Ahí está. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que tiene que esperar por ahí más o menos de dejarse el anticucho? 2 minutos. 2 minutos, nada más. Sí. Al ojo, oye, tú no usas reloj, acá nada, todo es al ojo. Sí. Oye, ¿cómo quema esto? ¿Qué calor? Como este es un negocio que traspasa generaciones, aquí los dejamos con 2 herederos del arte de la parrilla familiar, que comparten la misma esquina. Por un lado, Elizabeth, hija de doña Martita. ¿Dedicada cuánto tiempo tu mami y tú al anticucho? Uy, ya más de 30 años ya. ¿Más de 30 sí. años? ¿Qué es lo rico del anticucho? ¿Por qué el peruano come tanto anticucho? Ah, la sazón, pues, el corazón, bueno, tiene que ser de una... corazón fresco. ¿Qué es lo que más sale, el anticucho solo o el combinado? La mixtura. La mixtura. 2 palitos con rachi, mollejita, pancita, chancholín. Eso cuesta 10 soles. 10 solcitos. Ajá. Ahora, siendo sinceros, Elizabeth, ¿cuántas porciones puedes vender en un día? Ah, ya, por lo menos unos 200, 300. 200, 300. Sí. Y a escasos metros, en la misma esquina, haciéndose lucir por su fuego alto, nos encontramos con Alberto, hijo de doña Elodia, quien su madre le ha dado, escuche bien, todo con los anticuchos. Albertito, ¿y tú, dedicado cuánto tiempo al anticucho? Ya, mira. ¿Tomando la gota gorda? ¿Te claro, ves? Estamos ahí a full. ¿Cuánto tiempo dedicado a esto? Este es el negocio de mi mamá tiene 35 años acá. ¿Y tú? Hoy día yo estoy trabajando con ella, ya hace como 5 añitos ya. ¿Qué te ha dado tu mamá a través del anticucho? O sea, ¿qué me ha dado? Me ha dado estudio, me ha dado un carro, me ha dado una moto, me ha dado una mujer, me ha dado todo mi vida. ¿Cómo que te ha dado una mujer? Habla bien, ¿qué te la busca también tu mamá? Acá viene acá los clientes. ¿Has conocido a tu esposa? Claro, que he conocido. ¿De verdad? De verdad. ¿Cuántos hijos tienes? Ya tengo 2 ya. Alberto comparte su secreto para vender y ganarse el día a día. ¿Cuál es tu secreto? Firme. Simpatía y carisma. Simpatía y carisma. Simpatía y carisma. ¿Y cómo vende su anticucho? A ver, cuéntanos. A ver, cuando entonces una clienta, ahí viene un cliente. A ver, amiguito, ¿qué te va a servir, amigo? Tengo anticuchito, pancita, choncholí, rachi, mollejita, precio de pueblo, precio barato, 7 y 10 soles. Eso es lo que me gusta. Claro. ¿Qué es lo que más sale? ¿El anticucho solo o el combinado? Más sale el combinadito. ¿Sí? 2 palitos de anticucho con su pancita, su chorizo, su rachi, su mollejita. Yo me he dado cuenta que tú lo cocinas con fuego alto, ¿no? Claro, amiguito. Hay gente que no, ¿no? No.
pero yo lo, no ves que, mira, no se me quema, nada, ni uno. Nada, ni uno. Nada, 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 nada. El anticucho de la señora Elodia y su hijo Alberto. Los peruanos no tenemos excusa para comer un rico anticucho, debido a que los tenemos en cada esquina de nuestro barrio. Así que es imposible resistirse al olor de un rico corazón puesto a la parrilla y degustar de nuestro delicioso y riquísimo plato anticuchero. ¡Ay, pero qué rico de puro corazón! Ahí, a ver, pues, Luis Montelifo, trate un palito, aunque sea la próxima vez. Después del corte, lo que todos estamos esperando, la fiesta inolvidable, la fiesta sin fin de en la ciudad de Manco Corazón, en las faldas del mismísimo Huascarán. Aquí en el cruce de Bolivia con Paseo de la República, si uno quiere cruzar el semáforo, se va a encontrar aquí en el piso, mira, con toda esta cantidad de anuncios. Hay, por ejemplo, masajes, mudanzas, hasta casa se vende acá, señores. Aquí hemos encontrado otro anuncio que dice modelos peruanas y extranjeras lince, con un color fucsia así bien extravagante. Mira, pasos nomás, hay otro afiche igualito, el mismo color fucsia extravagante, pero no dice ya modelos, de frente ya, directo, conejitas. Buenas. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? He visto un anuncio en el piso. ¿En qué distrito lo viste el día de amor? Acá en Lince. Esta noche en el sexto día, cuando las veredas venden. Frente al Palacio de Justicia no hay muchos postes. Los abogados no han tenido mejor idea que pegar sus anuncios aquí en las veredas, en pleno suelo, mira. ¿Usted contrataría un abogado que pone su anuncio acá en el suelo o no? No, es antiético, pues. Un profesional no puede hacer ese tipo de volantes. O de repente no es ni abogado. Desde profesionales que brindan sus servicios 24 horas hasta los negocios más placenteros que usted requiera, mientras anda pensativo por las calles o quizá chateando con su celular con la mirada hacia abajo. Y aquí en la cuadra 17 de la Arequipa hemos dado en el clavo. Mira qué dice ahí. Pegamos todo tipo de afiches, piso y postes. Sí, cansa. Hasta que duele todo el cuerpo. ¿Tan fuerte fue eso? Aguanta, aguanta, aguanta. Para. Veme. Ahí va. A bajar. Bueno, ahí. Ya que no has podido con la naranja, te voy a dar una última oportunidad. Sí. Es que como la papaya pesa menos, me imagino que no sí podrás llevar. No, sí. ¿Seguro, mi hermano? Seguro. La esperanza es lo último que se tiene. No pesa, no lo olvides. Pesa, pero no tanto. Bueno, vamos. Yo vamos, Trabajo forzoso, trabajo y carga, trabajo que requiere mucha maña. Los estibadores son esta especie de titanes que cargan más de 80 kilos sobre una carretilla o sobre el hombro. ¿Y cuánto está cargando ahí? 35. ¿35 cajas? Ah. ¿Y cuántos kilos tiene cada caja? 25 kilos. Claro. ¡Madre! Se vienen las mejores fiestas en Mancos. ¡Claro! ¿Cuántos días ya van celebrando? Tres días. Seguiditos sin parar. 24. Aquí no se duerme. Devoción, música, baile, comida y alcohol en las faldas del Huascarán. ¿Cómo celebran los Mancos? ¡Acá de la p***! Esta es la fiesta más importante de todo el Callejón de Guaylas, la fecha más esperada del año y en la que encontramos disfrutando nada más y nada menos que a nuestra querida conductora.